En porcentaje no lo sabemos, el presupuesto oficial tiene cierta antigüedad porque estaba formulado en septiembre del año pasado, con lo cual la diferencia entre la oferta y el presupuesto oficial está relacionada con la cantidad de meses que pasaron y el deterioro de los precios desde entonces hasta ahora, con lo cual tenemos garantía del Gobierno Nacional en el financiamiento, hemos firmado los acuerdos correspondientes. Tenemos mucha expectativa porque esta obra se ejecute rápidamente y se comience rápidamente a ejecutar, con lo cual vamos a acelerar todos los procesos de preadjudicación y la decisión final la tiene el Gobierno Nacional respecto de la adjudicación definitiva. Es un gasoducto de 110 kilómetros aproximadamente que comienza en diámetros 10 pulgadas, conectada al troncal principal que se encuentra sobre ruta 157 en la localidad de La Valle, atraviesa las localidades de Las Cañas, Bañado de Ovanta, Aligilán, Manantiales, un ramal a Los Altos, baja hacia Amadores aproximadamente para ya luego dirigirse por ruta 38 hasta la ciudad capital, terminando en un diámetro de 8 pulgadas en la rotonda Felipe Varela. ¿En todos estos lugares va a haber una boca para la gente? Sí, en todos esos lugares va a haber una salida con una planta de reducción de presión que luego deberá ser complementada en obras subsiguientes en las obras de distribución de gas. ¿Cuántos usuarios incrementarían con la concreción de este gasoducto? Para que tengan idea, nosotros actualmente en toda Catamarca tenemos el 23% de la población abastecida con gas natural y aspiramos entonces a esto, por lo menos a llegar al 60-65% de la población, porque el oeste todavía queda fuera del sistema. ¿Los plazos de obra? El plazo de obra es de 24 meses. Por supuesto que se van a considerar las ofertas que mejoren dicho plazo. Y por la consideración actual, estamos hablando de que la oferta más conveniente es de 4.500 y el presupuesto oficial del año 2021, agosto-septiembre del año pasado, era de 3.000. ¿Qué significa políticamente esta obra, ministro? No, más que políticamente, lo que significa es una mejora en la calidad de vida de los usuarios, es decir, es una obra largamente anhelada, es una obra cuyo proyecto ejecutivo llevó mucho tiempo, es muy compleja, tiene un tramo de 10 kilómetros de excavación en roca, tiene el resto atravesando zonas rurales de complejo acceso y luego tiene inclusive una zona urbana que es la cometida final. Así que nosotros debemos ser muy agradecidos al Gobierno Nacional por bajar esta financiación y comprometidos con los vecinos para que augurar que el futuro de Catamarca sea diferente respecto de las otras provincias, porque la realidad es que somos una de las únicas provincias con tan bajo porcentaje de abastecimiento de gas natural.